¿Cómo se hace audible el silencio? ¿Cómo escuchar con claridad una voz que viene desde otro tiempo? ¿Recordáis cómo era el sonido de los pájaros charlando por la noche? Muy animados, disfrutando de sus propios ecos, jugando con su melodía a saltar sin tropezarse. El sol ya ha terminado su descenso. Cuando la luz del cielo se apaga y el teatro del mundo cesa su acción, otro teatro se ilumina en el interior de la mente. Son dibujos. Y además, tengo una canica nueva que está súper guay. Seguro que te la gano. Ya veremos. Esta canica tiene superpoderes. Anda, que empiezo yo. ¿Vais a bajar al concierto desde la plaza? Yo sí. Mis padres están por ahí. Yo mañana me voy de campamento y no he preparado la mochila. ¿Habéis subido al mirador nuevo? Sí, mola. Está súper alto. Sí, el próximo van a tener que ponerle encima una nube. Seguro. Y lloverá al agua y nos pondremos todos rojos. ¡Parceremos sin los baches! ¡Apaches! Vale. Me ha dicho mi tío que mañana habrá un eclipse. ¿Y eso qué es? Es cuando la luna se pone entre el sol y la tierra y nos tapa la luz. ¿Y a dónde se va la luz? Le pues... rebota la espalda a la luna y se va a Júpiter. Dicen que si viajásemos montados en un rayo de luz, iríamos tan rápido que todo nos parecería un túnel. ¡Fallaste! ¡Me toca! Ten cuidado con ese agujero, Marina. Vas a colar la canica. A mí el otro día se me cayeron las llaves y no las pude coger ni con un palo. Lo raro es que no sonaron al caer. ¡Mía! ¡Toma! ¡Qué suerte tienes! ¿Sabéis que aquí hubo un monasterio? Justo aquí, debajo de esta plaza. Vivían unos monjes que escribían libros muy famosos. ¡Voy a por ti, Rodriguín! ¡No! Lo veis, es tan profundo que no se oye el fondo. ¿Hola? ¡Eo! ¿Hay alguien ahí? ¿Una canica? ¿Y unas llaves? Voy a ver qué hay. ¡Rodrigo! ¡Guau, hay mucha luz! ¡Qué pasada, es alucinante! ¿Qué es? No sé, pero brilla mucho. Ten cuidado, que igual quema. Venga, venid a verlo. ¡Ay! ¿A dónde vas, idiota? ¡Hala! ¡Es mi canica! Pero brilla mucho. ¡Canica brilla! Anda, Valentina, ven a verlo. Vale, pero no lo toquéis por si acaso. ¡Hala! ¡Sí que brilla! ¡Que no lo toques! ¡Para! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué tiene dentro? Son puntos blancos. Son constelaciones, pero ¿cómo pueden ser tan pequeñas? ¡Ey! ¡El suelo se está moviendo! ¡Mi canica! ¡Hay un túnel! ¡Marina! ¡Ah!
¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Ahí va! ¿Pero qué haces ahí dentro? Pues hemos venido por la canica que me ha mandado a paseo. Perdona, es que llego tarde. Y si no toco la campana, aquí nadie se despierta. Que estos monjes son de muy buen comer y muy buen dormir. Sobre todo Vigila, que se acuesta casi cuando sale el sol. ¡Vigila! ¿Pero ese no es el que escribió el que dice al Veldense? ¿Pero qué va a escribir? Si se pasa las noches leyendo la biblioteca y dando paseos. Una vez en cuando también baja a la taberna. No veáis cómo juega las tabas el tío. Yo encojo, pues la cuerda la recorta bien por las noches. ¿Qué son las tabas? Las canicas antiguas. Que sí, también lo llaman códice y vigilano. Está en el ayuntamiento. Bueno, una copia. No he visto tocho más gordo en mi vida. Pero entonces conocéis a alguno de Vigila. Ese lo escribieron los monjes que decían antes, ¿no? Sí, en el 976, hace más de 1000 años. Pero espera un momento. ¿Vosotros de dónde sois? No me sonéis de nada. Pues ¿de dónde vamos a ser? De aquí, de Albelda. Tú tampoco me suenas de nada. ¿Cómo te llamas? Sandio, tocador de campanas, cocinero y chico para todo del monasterio de San Martín de Albaida. Yo soy Marina. Y yo Rodrigo. Natau. Pero el monasterio no se derrumbó hace siglos. Se le cayó la peña encima, ¿no? ¿Y dónde te crees que estáis ahora mismo? Recién salidos del pozo, del medio del claustro. Lo que no sé es cómo os habéis metido aquí. Hombre, esto desde luego Escocia no es. ¡Ah! ¡La luz del pozo! ¡Hemos viajado en el tiempo! ¡Ya sé! ¡Regreso al futuro! ¡La vi con mi padre! ¡Cállate, anda! ¡Eso es imposible! Oye, ¿en qué año estamos? 20 de julio del 976. Y tú ven, anda, ayúdame. ¡Ven! ¡No tengo cobertura! ¡Ayúdame! ¡Te ven! ¡Sube! ¡A ver si llegas! ¡Mamá, ya! ¡Mamá, esto! Al principio, fue el agua. El río Ebro que bañaba estas tierras. Pronto, mucha gente empezó a vivir por aquí. El clima era bueno y la tierra generosa. Trigo, olivos y la deliciosa fruta de la vid que ya hizo a Noé andar a gatas. Creo que eso debió de gustar a los romanos. Quizá la luz de este sol les recordaba su tierra. La bautizaron como tierra de conejos. Y vaya si lo es. Ellos trajeron las leyes. El entretenimiento, buenos caminos. También la esclavitud. Una nueva religión. Ah, y su lengua. El latín. Pero aquello era demasiado grande para durar. Todo se hizo pedazos. Cada uno de los cuales se olvidó un poco de los demás y comenzó a fijarse en sí mismo con devoción. Volvieron costumbres antiguas, aunque la lengua y la religión permanecieron. Los visigodos quisieron reeditar un mundo que se expandiera, pero pronto se encontraron con que no eran los únicos. Desde tierras más calurosas, un mundo diferente al que estos valles conocían, voceaban enérgicamente las palabras de una religión desconocida y misteriosa. Su signo era lunar y su ingenio matemático. Y como la luna y el sol en el cielo se persiguen el uno al otro, así los reinos se perseguieron. Y al perseguirse durante tanto tiempo, llegaron a conocerse bien, se mezclaron. Pero esta luna también era muy grande y empezó a eclipsarse no lejos de aquí. De pronto, los ojos comenzaron a mirar este valle. De nuevo, el Ebro trazaba la línea. Era costumbre que algunos hombres se congregaran a vivir juntos en cuevas para estar más cerca de la luz de la naturaleza. Escribían, hablaban, escuchaban. Justo aquí al lado, algunos de ellos recibieron un encargo muy importante. Debían salir de sus cuevas, construir una casa común, habitar en ella y convertirla en el centro de la vida del lugar. Así nació el monasterio de San Martín de Albaida. Thank you.
Yo soy Vigila. Me gusta pasear por estos campos al atardecer, cuando el sol envuelve el trigo y las amapolas. Si me tumbo en el suelo, me imagino que cruzo el aire como una golondrina. Luego, cierro los ojos y me veo a mí mismo flotando en un inmenso mar. A veces pienso que los animales me miran de manera parecida a como yo los miro. No camino muy lejos, de la peña al río. Luego, girar a la derecha o a la izquierda, según quiera el pie. Antes de que oscurezca, vuelvo al monasterio. Por la ventana de mi cuarto entra el sol y en el suelo he dibujado un reloj con tiza. A veces me quedo mirando cómo se mueve y me parece conseguirlo. Luego se desvanece y yo enciendo una vela. Con ella me dirijo a la biblioteca. Entre páginas de los códices que he leído y releído infinitas veces, guardo hojas y flores que he recogido. Y cuando encuentro un hueco en un pergamino, las dibujo con detalle. De vez en cuando, también me dibujo a mí mismo, dibujando. Regreso a mi habitación y me tumbo a descansar. En mi duermevela, sueño con describir ese mundo que veo, inundado de luz. Que lo que he visto y comprendido sirva a otro que venga después de mí, a llegar algunos pasos más allá de los que yo haya llegado. Escribir una línea más del poema que tan bien conozco. Pero mis manos no me parecen maduras. Me falta algo, algo muy pequeño. Yo solo no podría fabricar el pergamino, preparar las tintas, coser los pliegos. Quizá eso son solo los sueños, algo que, al fin y al cabo, la mano no puede alcanzar. ¡Gila! ¡Hombre, Sandio! ¡Anda, acércame un poco de ese vino que traes! ¿Pero qué rápido lo has visto? ¿Y si te digo que es agua? No te imagino rondando de noche con una jarra de agua. ¡Anda, trae! Hace un calor que las cosas parece que cobraran vida. En noches así ocurren cosas extraordinarias. ¿Y tanto? Los animales pasean inquietos. Sí, sí, sí. El cielo parece un gran portal. Precisamente de eso. El agua se revuelve en su calma y la tierra palpita queriendo ayudar al agua a coger vida. ¿Cómo les gusta escucharse a los poetas? Pero, venga, Sandio, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y por qué no me lo cuentas? Que me he encontrado tres niños saliendo del pozo del claustro. ¿Tres niños? Sí. Esta mañana, cuando iba a tocar las campanas, no se encontraron. Ahora están aquí durmiendo, teniendo un viaje largo. Yo creo que andaban buscando algo. Ah, ¿no sería por casualidad unas llaves? El otro día me encontré unas justo ahí. No sé, yo creo que era otra cosa. Además, debían conocerle a usted. ¿A mí? Sí, decían que había escrito un códice muy importante y muy grande. Y les he dicho yo que tenían que estar equivocados. Porque lo que es leer, usted lee. Pero escribir, no. Sandy, espérame aquí un momento. Tengo algo muy importante que hacer. Pero señor Vigila, ¿dónde va usted? Al pozo. Thank you.
es mi canica, pero brilla mucho. ¡Para! ¿Pero qué has hecho? Son puntos blancos. Son constelaciones, pero ¿cómo pueden ser tan pequeñas? ¡Eh! ¡El suelo se está moviendo! ¡Mi canica! ¡Hay un túnel! ¡Ah! Julio del 976. Anda, ayúdame. No podemos vivir en un mundo que no es nuestro, en un mundo que otros interpretan por nosotros. Un mundo así interpretado, traducido, no es real y aleja la dicha y la alegría. Parte del miedo primordial es erguir nuestro propio entendimiento, usar nuestra propia voz, ver nuestra propia luz, escribir nuestra historia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Hola! ¿Tenías wifi? ¿Eh? ¿Wifi? Sí, es que no tengo cobertura y quiero escribirle a mis padres para que no se preocuparan. ¿Qué? Sí, pues Andy nos ha dicho que estamos en el chivo 10. Mamá va a flipar. Pero tú no le digas que he perdido mi canica, ¿eh? Ah, entonces el wifi ese es la canica que andáis, que me ha dicho Sandy que buscabais. No, bueno, sí, son cosas distintas. El wifi es para mandar mensajes. Para aprender cosas. Ah, la información, la luz que lo ilumina todo y nos ayuda a aprender. Sí, algo así. Entonces, ¿no has visto mi canica? No, pero... ¿he visto esto? ¡Ahí va! ¡Mis llaves! Pero, ¿cómo han llegado hasta aquí? Pues, no lo sé. Pero me parece que empiezo a entender. Vosotros necesitáis luz para enviar un mensaje, ¿verdad? Sí, sí. Vale. ¿Y tú encontrar tu canica? Sí. Bueno, ya sabéis que a veces, para llegar a la luz, hay que pasar primero por la oscuridad. Me parece que habéis venido en el momento justo. Yo también necesito que me ayudéis. Pero, un momento, ¿usted quién es? Yo soy Vigila, el escriba.
Voces me animan con leve aliento desde dentro. Otras se envuelven a mi alrededor, distraídas, inconexas. ¿Qué hebra escoger? Para tejer un tapiz se necesita paciencia y suerte, perderse y encontrarse. Mis pasos redondos, aún indecisos, tantean las baldosas. Un carro cruza lentamente el camino, sin pararse ante mí, y parece decirme: ¡sube en marcha, escriba! La tinta gotea lagrimosa desde el cálamo recién biselado. ¿Puede lo grande caber en lo pequeño? Me levanto y paseo por la huerta que mis compañeros han trabajado en los últimos meses, mientras yo, espíritu de la biblioteca, roturaba páginas, abonaba ideas y podaba imágenes. Viendo ese frondoso jardín, ardiente al sol, que hace un tiempo apenas era una miniatura de lo que es ahora, y aún antes solo era la expectativa de un nuevo ciclo que nos alimentaría a todos, no me cabe duda. Lo grande está en lo pequeño. La suerte me ha puesto ante la tarea de erigir este códice. No más portentosa que esa otra de tierra marrón y hojas verdes. Las dos se animan con una luz, radiante como la del sol, intensa como la del pensamiento. Todos los fuegos son el fuego. Escucho mi voz, perlada de intenciones, poniendo en orden los fragmentos.
En las antípodas del pensamiento, cristales de brillo extraordinario componen un firmamento geométrico y misteriosas criaturas mentales pueblan con fines difusos. Ahí se libra la batalla del miedo, entre el sueño y la vigilia. ¿Estás cansado, escriba? ¡Duérmete! Tu esfuerzo será olvidado. No vale la pena. Te desharás como la arena. Te disolverás con el mar. No llegarás. ¡Apaga la luz! Thank you.
Despierta, escriba. Despierta, vigila. Ya has llegado. ¡Yo he escrito un códice! ¡Ahí va! Pues hala, vámonos que va a empezar el concierto de la plaza. ¡Adiós, vigila! ¡Adiós, Andio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y gracias! Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto. Por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises. Por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Por el firme diamante y el agua suelta. Por el álgebra, palacio de preciosos cristales. Por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Por la sabina, el cedro y el sándalo. Por el pan y la sal. Por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo ve. Por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba. Por la mañana en el río Iregua. Por el arte de la amistad. Por el último día de Sócrates. Por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz. Por aquel sueño del Islam que abarcó mil noches y una noche. Por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purifica y de las esferas gloriosas. Por los ríos, secretos e inmemoriales que convergen en mí. Por el mar, que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos. Por el oro, que relumbra en los versos. Por el épico invierno, por la inocencia de los pájaros. Por el prisma de cristal y la pesa de bronce. Por las rayas del tigre. Por el geométrico y bizarro ajedrez. Por la tortuga de Zenón. Por el olor medicinal de los eucaliptos. Por el lenguaje que puede simular la sabiduría. Por el olvido que anula o modifica el pasado. Por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo. Por la mañana que nos depara la ilusión de un principio. Por la noche, su tiniebla y su astronomía. Por el valor y la felicidad de los otros. Por la patria, sentida en los jazmines o en una vieja espada. Por aquellos que ya escribieron el poema. Por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres. Por los minutos que preceden al sueño. Por el sueño y la muerte. Esos dos tesoros ocultos. Por los íntimos dones que no enumero. Por la música, misteriosa y amable forma del tiempo.